regresamos. Finalmente, hoy en Nueva Efira, la primera ministra Jin conmemoró el 25º aniversario del final de las guerras Locust. Hoy es un gran placer contar con la presencia de dos generaciones de hombres y mujeres que se enfrentaron a mil peligros, que lucharon en las batallas que nos hicieron lo que somos, incluida la batalla crucial de las guerras del péndulo, los campos de Astia. ¡Santiago! Le ahorraré el discurso motivador y estúpido. Ya sabe qué hacer. ¡Sí, señor! ¡Bien, manos a la obra! Esas torres, los incomunicamos y los acorralamos. Si el mando quiere el martillo del alba, el mando tendrá el martillo del alba. Muy bien. ¡En marcha! ¡Moveos, guías! Solo tendremos una oportunidad para extraer esos planos. Si acabamos con las torres de comunicación, la base quedará aislada. Sí, señor. ¡Independientes! ¡Arriba, destruidlos! ¡Buen tiro! ¡Suéltalos, a prisa! ¡Dientes! ¡Muy bien, soldado! ¡Avanzad, la torre está delante! ¡Lo quedo! ¡Vamos, el comandante espera! ¡Vienen más! ¡Están atrincherados! ¡Avanzad y rodeadlos! ¡Limpiador, aquí Verde 1! ¡Me acerco a la fogata! ¡Entendido, Verde 1! ¡Vaya mierda de nombres en clave! ¡Ver! ¡Bien, coloca una carga en esa torre! ¡Colocada! ¡Limpiador, la cerilla está encendida! ¡Recibido! Voy a encender la fogata en 3, 2, 1... Cambiando nuestros nombres en clave, Santiago. Te veo en el laboratorio. Sí, señor. El laboratorio está tras esa puerta de seguridad. ¡Vamos! ¡Dividámonos! ¡Vosotros dos, izquierda! ¡Nos han visto! ¡A cubierto! Bien, ahora vamos por esa puerta. Disculpad el desorden.
lo que necesitaba. Vosotros ya tenéis los códigos de seguridad. ¡Abrid esa puerta! ¡Venga, tío! Y con eso, el asalto está oficialmente en marcha. ¡Vamos! Ya conocéis la rutina. Eliminar a los guardias, entrar ahí, recuperar los planos y largarse. ¿Y qué hace el martillo del alba ese? Ganar la guerra. Y si hacemos nuestro trabajo, todo esto quedará limpio y los científicos independientes recibirán una oferta que no podrán rechazar. ¡Nos apuntamos! ¡Vamos! ¡Laboratorio adelante! ¡Destruidlo! ¡Fallado! ¡Yo diría que está muerto! ¡Dispersaos! ¡Tengo! ¡Bien! Yo diría que está muerto. Vale, estamos dentro. Es hora de reunirse con el comandante. ¡Vamos! Igualmente, señor. Vamos a por esos independientes para poder seguir con la función. Sí, señor. ¡Independientes! ¡Vienen del laboratorio! ¡No te levantes! ¡Sigue así! ¡Lo tengo! ¡A quién le toca! ¡Necesitamos ayuda por aquí! ¡Gracias por volveros! ¡Laboratorio asegurado! ¡Tengo ojos, soldado! ¡Ahora por esos planos! Hágase un lado, soldado. Esos científicos no se mueren por conocernos. ¡Bruce! ¡Sé bueno y abre la puerta! Díaz, escuchad. Si no salimos en 10 minutos, cancelad todo y largaos. Vale, Santiago. Veamos a nuestros nuevos amigos. Lo sigo, comandante.
control. El paquete está asegurado. Limpiador, ve a la playa para sacar a Marley. ¿Oyes eso? ¡Morteros! ¡Control! ¡Nos atacan con morteros! Pues le sugiero que corra, comandante. ¡A la playa! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Corred! ¡Salid de aquí! ¡No paréis! ¡Los botes están delante! ¡No os paréis! ¡Dios, no veo una mierda! Cuando las fuerzas de la CGO se hicieron con los planes de la URI para el martillo del alba, aseguramos la supervivencia en el peor conflicto que nuestro mundo ha conocido. Pero solo 2 años después, un nuevo horror, un nuevo enemigo, una nueva guerra. Control, una cosa. Desviad el convoy del coronel. Perdone, cabo. Ya casi llegamos. Negativo, negativo, control. La casa de los soberanos es zona roja. Cabo Kim, la ciudad entera es zona roja. Entendido, control. Vamos, Gears, el convoy del coronel Hoffman va a necesitar protección. Cabo, entramos con todo. ¡Casi estamos, control! ¡Oh, mierda! ¡Es el convoy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Más de esas putas cosas! ¿Pero qué cojones está pasando? ¡Vamos, esto ya está! ¡Me parece muerto! ¡Se siente! ¡Moveos! ¡Ayudad al coronel! ¿Qué coño es eso? ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡Ahorrad munición! ¡Las armas no le hacen daño! ¿Qué tal algo más grande? ¡Cabo! ¡Martillo del alba en esa camioneta! ¡Voy! ¡Soldado, asegure ese martillo! ¡Un médico! ¡Gracias! ¡Pero apunta! ¡Vaya por ese martillo! Kim, señor. La teniente Stroud y yo necesitamos escolta. ¡Felicidades!
Te tocó. Tenemos que entrar. Ahora. Tengo el código de la puerta, coronel. Vaya, bien por ti, hijo. Desciende las escaleras con el martillo. Volveré en cuanto pueda. ¡Mierda! ¡Qué mal! Muy bien, ya habéis oído al cabo. ¡Que no entren! ¡Vienen a por nosotros! ¡Usa el martillo! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Repelednos! ¡Repelednos! ¡Necesitamos refuerzos, joder! ¡Ni de coña! ¡Seguid luchando! ¡Un médico! ¡Aquí tienes! ¿Qué? ¡Es una locura! ¡Gracias! ¡Un médico! ¡Va una granada! Cientos de miles habían muerto. El día de la emergencia se ganó su nombre. Como muchos de vosotros, yo era solo una niña. Fueron tiempos de oscuridad. Y nuestra victoria no estaba garantizada. Sé que sois médicos, pero necesito a todo el mundo en el muro ya. ¡Atienda a ese soldado ya! Aquí tienes. Muy bien, por esa escalera. ¿Qué ha pasado? ¡Vamos! ¡Arriba! ¿Dónde coño estoy? ¡Veo munición! ¡Usa la motosierra y súbete a esa pared! ¡Puta madre! ¡Hay que despejar la pared! ¡Con cuidado! ¡Un tiro! ¡Una baja! ¡Vamos allá! ¡Mierda! ¡Están por todos lados! ¡Vamos! ¡Que no suban! ¡Estoy en pie! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Siguen avanzando! ¡Lo tengo! ¡La izquierda está abierta! ¡Despejad el camino! ¡No
cartuchos de sujeción. ¡Vamos, Gears! ¡Machacadnos! ¡Un médico! ¡Muerto! Gracias. Que alguien vaya a esa torreta y los haga pedazos. ¡Cabrón monstruoso! ¡Enséñame lo que puedes hacer! ¡Avanzar! ¡Sí! ¡No podemos frenarnos más tiempo! ¡Seguid disparando! Marcus Fenix logró acabar con la pesadilla Locus. Fue él. ¿Cómo me gustaría que el sargento Fenix estuviera hoy con nosotros? Pensemos por un momento en los hombres y mujeres cuyos sacrificios garantizaron nuestra supervivencia. Gracias a ellos, superamos esa larga oscuridad. Construimos una nueva prosperidad. El mundo creado por la nueva CGO no sabe de guerra ni de sufrimiento. Es un mundo de seguridad, de familia. Un mundo, en resumen, de paz. ¿No vienes? Dame un segundo. ¿Por una mariposa? Sí, mira. ¿Sabes cómo empieza este chiquitín? Intenta sobrevivir. Cierto. Pero si sobrevive, aunque la mayoría no, busca cómo cambiar. La pequeña larva se convierte en una crisálida. Se destruye y a la vez se reconstruye por dentro. Cambia de color y de forma. Le salen alas. Y garras. Se abre paso para salir de su jaula y entonces... ya es algo nuevo y hermoso. No debiste venir. Ahorra saliva, JD. Esa es digna hija de su madre. Ya lo creo. Sí, es verdad. Antes protegíamos asentamientos, ahora los atacamos. Irónico, ¿no? En teoría, no. Eso es lo que hacen los forasteros.
hasta que aparecisteis. Ahora... ¡es un coñazo! Prefiero aburrirme a morir, viejo. ¿Acaso no es lo mismo? ¿Qué ha pasado? Sin alarmas. Muchísimas gracias. Ya, pues no nos vamos a aburrir. En cuanto a lo de morir... Eso no es la alarma de seguridad. ¡Mierda llamarada! ¡Protejámonos dentro del asentamiento! ¡Al vagón! ¡Todos! ¡Ya! ¡No voy a dejar al feo! ¡Vete! ¡El rompevientos está cerrado! ¿Qué hacemos ahora? ¡Tenemos que llegar a esa grúa! ¡Mierda! ¡Hay que pasar esa valla! ¡Sí, pero ¿cómo? ¡No hay puerta! ¡Pues habrá que derribarla! ¿Seguimos con lo de fugitivos? Sabes que no hace falta, tío. Reina nos encargó esto a Del y a mí, no a ti. Lo siento, listillo, pero donde va ella, voy yo. No necesito una niñera, tío. Pues entonces, llámame acompañante. Oye, ¿y si te llamo Resacón? Caray, chaval, hay que ver qué chispa tienes. Tío, es que eres como un Resacón. Lo cierto es que aún estoy un poco pedo. Estos asentamientos se construyen de dentro a fuera, lo que significa que el fabricante está en el centro del pueblo. Lo cogemos y nos largamos. Apuesto a que habrá montones de bidis de seguridad. No ha habido incursiones de los forasteros en 6 meses. Podemos sorprenderlos. No se puede sorprender a un robot, listillo. Nosotros usábamos dibis, ¿lo olvidas? ¿Ah, sí? ¿Como en el asentamiento 2?
¡Eh! ¡Eso no fue culpa suya! Tienes problemas mayores que la tozudez, joven. Vale. Ahí está el centro de construcción. Solo hay que descubrir cómo llegar. Pues, el único camino es por abajo. ¡Vamos! Hace 2 semanas no había nada. ¿Y ya están construyendo el anillo exterior? No les preocupan los ataques. Eso habrá acelerado las cosas. ¡Abajo! ¡Un observador! ¡No nos ha visto! Más fácil que no lo haga. Cuanto más nos acerquemos al centro, más divis de esos tendremos pegados al culo. Por eso es mejor que Del y yo nos encarguemos solos. Si nos atrapan, razonaremos con Jim. Estuve 15 años en la CGO y me dieron todas las condecoraciones. Me gustaría discutir con Jim acerca de la guerra que quería iniciar, según tú. O nuestra otra opción, que no nos pillen. ¡Escaleras! ¡Volvamos al nivel de la calle! Suerte era un constructor y no un observador. Oscar, tranquilo. Sé cómo evitar a los observadores. Yo me encargo de esto. Ciudadano, no tienes autoridad. Nada de ciudadanos. ¿En serio? ¿Qué? Ciudadano implica lealtad a una autoridad centralizada. Me considero parte de un colectivo anarquista. Ciudadano, tu acto violento se considerará. De acuerdo. Haremos esto a la tienda. ¡Ayúdenos! ¡Me da que no! Procedo a tener objetivos legales. ¡Pastor destruido! ¡Qué bonito! Eso. Para que sepan que estamos aquí, Sogenio. ¿Y ahora? ¿Ahora? Nuevo plan. Abrirnos paso hasta el fabricante. Para mí. Cuidado. ¡Todo despejado!
rastreador. ¡Rastreador abatido! Vale, ¿a quién le toca? ¡Deja de dispararme! ¡Fugitivos! ¿Qué se siente al ser el objetivo de estos robots? ¿Echáis de menos a vuestros amigos? Tío, para un poco. ¡Ten cuidado! ¡Ahí vienen más! ¡Eres historia! ¡Inicio ataque! ¡Me han dado! Blancos fusiles. Muy bien, esos eran los últimos. ¿Alguien ve la salida? Veo una compuerta de seguridad, pero está cerrada. Vale, esperad. Dejadme pensar. ¡Oh! ¡JD! ¿Lo has hecho tú? Yo no he sido. ¿Seguro que no sois espías de la CGO? Tío, por favor. ¿Crees que la CGO inventó las llamaradas? ¿Dices que no lo hicieron? Bueno, pues aunque seáis espías, al menos no hemos tenido que enseñaros a pelear. Sí, ¿qué os pasa? La mayoría de la gente de Reina no es capaz ni de salir de la cama. No te conviene que te enseñe el tío. Lo hizo conmigo y tiene suerte de que aún le hable. Oye, si fui súper comprensivo. Es una forma de describirlo, aunque no muy precisa, que digamos. Vale, estamos en el segundo anillo. Nos estamos acercando. ¡Despertad! ¡Vienen los DBs! ¡Ayúdenos! ¡Carga va! ¡Iniciando combate! ¡Un DB muerto! ¡Vivos de la detención localizados! ¡Inicio recarga! ¡Otro pastor muerto! ¡Cuidado! ¡Tenemos otro carro! Procedo a atacar y suministro. Contagio social identificado. La unidad ataca. Recargando. ¡Muévete! ¡Cuidado! ¡Entendido! Eso te va a doler mañana. Procedo a detener. ¡Vuelvo, vuelvo! Vamos, levántame. Tengo que irme, gracias. Hemos terminado. A ver si las atropellas. ¡Fijados! ¡Me han dado! ¡Te veo! ¡Resista y abandone! Porque estoy intentando cosas. Vale, estamos en el segundo anillo. Nos estamos acercando.
¡Despertad! ¡Vienen los DBs! Nos preocupamos por su bienestar. Ataco con fuerza no letal. Ciudadanos en cada soledad. ¡Otro barra! ¡Levántame! ¡Aquí tienes! ¡Entendido! ¡Para mí! ¡Ahí está el centro de construcción! ¡Nos acercamos! ¡Cuidado! ¡Tenemos otro carro! ¡Otro más corto! ¡Ah! ¡Trabaja! Ciudadanos ilegales identificados. La unidad se reubicará. ¡Entendido! ¡Mierda, rastreadores! ¡Muerto! ¡Resista y abandone todas las ciudades! ¡Oye, quítate ahí! Sucesión activado. Más divis. Venid a por mí. Resista en su actitud inmediata. Bien. Lanza una de fragmentación. Posibles contactos hostiles. Mirad, el centro de construcción está al otro lado de ese mundo. A no ser que baje milagrosamente. No, hay que rodearlo. No lo entiendo. Los ataques cesaron, por orden de mi madre. Pero hay mucha seguridad. ¿Qué? ¿No te diviertes? Vamos a mirar por aquí, a ver si encontramos la forma de pasar. Vamos por el ala de maternidad. Es necesario. ¿Por? ¿Qué pasa? Es que... el tema de los bebés. ¿Tienes algún problema con los bebés? No, tengo un problema con que me digan que tengo que tener uno. Lo mejor que hizo mi madre fue criarme lejos de todo esto. Sí, pero, bueno, para ser justos, hay que repoblar. ¿En serio? ¿Dónde me apunto? Este es el centro de construcción. Si siguen el reglamento y siempre lo hacen... el fabricante está adentro. ¿Y ese acceso de mantenimiento? Es nuestra entrada. ¿Y a qué estamos esperando? Vamos a esa puerta de acceso. ¡Un observador! ¡Contacto!
¡Esto no ha terminado, muchachos! Antes de que aparezcan más bibis. Me lo quedo. Mierda, voy. Chicos, ¡atención! Tenemos un desfile de divis viniendo hacia aquí. Ahí tiene. Realizando recarga. Revíveme. La unidad se reubicará. Me han dado respuesta de Calimus. ¡Contactos hostiles! ¡Dadme a levantarme! ¡Iniciando combate! ¡Cuidado recargando! ¡Es la hora de la venganza! ¡Y... adiós! ¡Posibles contactos hostiles! ¡Gracias! ¡Otro robot muerto! ¡Acate nuestras instrucciones! ¡Son razonables! ¡Recargando armas! Estamos autorizados para usar la fuerza. ¡Otro pastor destruido! Humanos ilegales localizados. ¡Robot desactivado! ¡Multiplicar objetivos usando fuerza! ¡Es el último! Buen trabajo, muchachos. Ahora por ese maldito fabricante. Bien, munición. Excelente. Qué curioso. La CGO anuló los códigos de acceso. Es que somos enemigos del Estado. ¿Cómo? Venga ya. La CGO no os enseñó a piratear una simple cerradura. Quítate de en medio. Disculpa. Eso es tecnología punta para la CGO, no creo. Ah, vale. ¡Id por el fabricante! ¡Nosotros vigilamos la puerta! Yo también voy. ¡Oh, no! De eso nada. Esto es más seguro. ¡La puerta se cierra, jóvenes! ¡Kate! Bueno, pues adelante con la operación. El fabricante estará en una plataforma de almacenamiento. Técnicamente, es su fabricante. Bienvenidos al control de carros. Llamemos al ascensor para comenzar. ¿Son así los centros de construcción? Exactamente así de grandes, con la misma forma y el mismo diseño. Vale, bajamos a las plataformas de almacenamiento. Del, llévanos. Kate, conmigo. Eche. Pasaoslo bien ahí abajo. Estamos dentro. Bájanos. ¡Eh!
¿Hay algún problema? No, no. Estaba aprendiendo a usar esto. Ah, eso es. ¿Qué pasa allá arriba? ¿Perdemos energía? Ah, estoy en ello. Vamos a no quedarnos parados, ¿vale? Sí, lo intento, pero estos controles son un infierno. ¿Ahora qué? ¿Qué cojones estás haciendo? Lo siento, el sistema me ha bloqueado. Cortaré la energía para entrar. ¿Puedes controlar el montacargas o no? ¡Sí! Más o menos. ¡Vale! ¡Ya está! ¡Coged del fabricante! ¿Qué? La próxima vez, recuérdame que te deje los controles a ti. ¡Lo he oído! Atentos, ahí está el fabricante. ¿Lo veis? Ayúdame con esto. Bien, vamos, con cuidado. Está bien, cargado. Del, dale caña. Ahí tienes. Qué ganas tengo de volver a casa y tener luz. Aunque leer a la luz de las velas no estaba mal. Eso es lo más estúpido que has dicho. O puede que no. ¡Del! ¡Están bloqueando el montacargas! ¡Mierda! ¡Se ha activado algún proceso de seguridad! ¡No me jodas! ¡El sistema me ha vuelto a expulsar! ¡Vuelve a entrar como sea! ¡Se acercan rastreadores! ¡Rastreador muerto! ¡Ah! ¡No dejéis que se acerquen! ¡Vienen más! ¡Oh! ¡Paren de venir! ¡Del! ¡Informa! Estoy volviendo a piratear el sistema. ¡Esperad! ¡Creo que ya lo tengo! ¡Menuda mierda! Está bien, cargado. Del, dale caña. Ahí tienes. Qué ganas tengo de volver a casa y tener luz. Aunque leer a la luz de las velas no estaba mal. Eso es lo más estúpido que has dicho. O puede que no.
¡Del! ¡Están bloqueando el montacargas! ¡Mierda! ¡Se ha activado algún proceso de seguridad! ¡No me jodas! ¡El sistema me ha vuelto a expulsar! ¡Vuelve a entrar como sea! ¡Se acercan rastreadores! ¡No dejéis que se acerquen! ¡Un rastreador muerto! ¡Un rastreador destruido! ¡Más rastreadores! ¿A quién le toca? ¡Vienen más! ¡Ed! ¡No paran de venir! ¡Estoy volviendo a piratear el sistema! ¡Esperad! ¡Creo que ya lo tengo! ¡Mierda! ¡Tiene que ser una broma! ¡Del! ¡Esto no es fácil, ¿vale? ¡Date prisa y arréglalo! ¡Vienen pastores! Objetivos de la detección localizados. Acaten nuestras instrucciones. Son la zona 1. ¡Del! ¡Cierra las puertas de seguridad! ¡Lo intento! ¡Dice sin acceso! ¡Échale la mano! Inhibiendo respuesta de tanto. Blanco 100 potencia localizado. Me desplazo. ¡Entendido! ¡Vienen más! Inicio de acción. Contactos múltiples fijados. ¡Otro pastor! Dado el uso de fuerza no letal. ¡Granada más! Blancos identificados. ¡Otro pastor! ¡Nos están flanqueando! ¡Usa el control para que nos cubramos! ¡Inicio ataque! ¡Qué bonito! ¡Del! ¡Informa! ¡Estoy volviendo a piratear el sistema! ¡Esperad! ¡Creo que ya lo tengo! ¡Te tengo! ¡Desactivado! Nuestra parada. ¡Ya lo sé! ¡Es que aquí se ha puesto la cosa chunga! ¡Necesito ayuda! ¡Kate! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Ah! ¡Me han acorralado! Inicio ataque contra objetivos hostiles. Desista y abandone toda actividad hostil. ¡Carga va! ¡Blancos identificados! ¡Bien! ¡Son demasiados! ¡Otro pastor muerto! ¡Bomba! ¡Blancos identificados! ¡Esta es una mano! ¡Recarga inicial! ¡Ya estás aquí! ¡Echadme una mano!
mano! ¡Sí, señor! ¡Resiste! ¡Otro motor destruido! Estoy bien. Vamos a bajaros. Sí, estaría bien. Está bien, salgamos de aquí. Ayudadme con el fabricante. Ayúdame con esto. ¿Recuerdas lo que le dijiste a Reina sobre conseguir un fabricante? Venga, recuérdamelo. Entrar y salir, sin riesgos. Citas textuales. O sea que desde aquí todo será más fácil. Volvamos con Oscar. Alguien va a estar muy cabreado con él. Oscar, tenemos al fabricante. Hola. Teniente, has estado ocupado. Primera ministra, hoy se la ve magnética. Basta de tonterías. Venís con nosotros. Son nuevos y están armados. Así es. Y lo mejor es que, a diferencia de vosotros dos, ellos sí que obedecen órdenes. ¿Queréis repetir lo del asentamiento 2? Una operación ejemplar. Se ha convertido en nuestro más dócil asentamiento. El pueblo lleva semanas sin electricidad. Necesitamos a este fabricante. No me importa el estúpido fabricante. Os estáis llevando a mi pueblo. ¿Qué? No olvidéis que sé para qué os entrenaron. Adiós. ¿De qué demonios estaba hablando? Ni idea, pero tenemos que salir de aquí. Extrañamente conveniente. Siento haberte dejado aquí. No pasa nada. Pues al final era más seguro el interior. Listillo. ¿De verdad nos vamos a meter ahí? Pues sí, pero si tú quieres, quédate. ¡Un cóndor! Vosotros dos, vigilad el fabricante. Nos encargaremos de nuestros amigos. Inicio de detección. Cuidado, cuidado, va a explotar. Aunque este es el nuevo super soldado de ti. No me impresiona. ¡Dudo mucho que les importe, Oscar! Menos hablar y más disparar. ¡Se acerca un carguero! ¡Estoy atacando! ¡Me está dejando más Divis! ¡Maldición! ¡Segundo uno!
Oscar. Del y tú, llevaos el fabricante. Iremos por delante. Muy bien, aclaremos algo. Cuando llegasteis, estaba a punto de darle una gran sorpresa a Jin. Así que, en realidad, no me habéis salvado. Vale, Oscar, fascinante. ¿Alguien sabe cómo salir de aquí? ¿Qué es eso? ¡Mierda! ¡Atraviesan las paredes! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Hora de largarse de aquí! ¿Sabes qué? Cada vez estoy más de acuerdo contigo. ¡Vale! ¡Ya están todos! Este asalto ha sido mala idea. Temo que hayamos iniciado una guerra. Ya oísteis aquí. Aquí el tema no son los asaltos, sino otra cosa. Debemos regresar y hablar con Reina. Sí, porque si hay un tema que le guste a mi mamá, es el de la CGO de los cojones. ¡Cuidado, rastreadores! ¡Listo para todo!
Bien, sigamos moviéndonos. La lealtad por la CGO me la han sacado de dentro a hostias. Pero me jode un huevo ver a Jin confiar en unos hombres de hojalata con ínfulas. Siempre puedes volver a alistarte. Hay un par de vacantes en el cuerpo de oficiales. No, gracias. Soy más de disparar que de saludar. Ciudadanos están en una zona prohibida. Más de reuno, destruidlos. ¡Sí, siguiente! ¡Estas cosas no se rinden! ¡Bien! ¡Bien! ¡Despejado! ¡Por aquí! Vinimos por aquí. Solo un poco más. ¡Mierda! ¡Ahora francotiradores! ¿Qué más habrá construido? ¡Atraco! ¡Un francotirador! ¡Ven para acá! ¡Uno menos del que preocuparse! ¡Ahora sí, púntame! ¿Qué hace? La salida está adelante. Espero que los robots no encontraran a Chas. No te preocupes por el feo. Sabe cuidarse solito. Bien, munición. ¡Os felicito! Prácticamente habéis conseguido sacar el fabricante del asentamiento. ¿Y ahora qué? Vale, ahora usamos la grúa para abrir un camino de salida. Chupado. Fácil, ¿eh? No hay controles. Solo un TD puede operar este chisme. Bueno, tiene que haber alguna forma de bajarlo. Hay que dejar caer la losa. Listo. Sí, sí. ¡Vamos! ¡Vienen más civiles! ¡Vivi, pastor, en línea! ¡Ojo, Vivi, destruido! ¡Entendido! ¡Me ha quedado la cabeza!
¡Cuidado! ¡Francotiradores! ¡Entendido! ¡Otro cargado! Visto a nadie luchar así. Vale, no hace falta que nos lo restriegues. Me alegra que estés a salvo. Tu amiga Jean no es de las que se rinden. Tienes razón. Oscar, vamos, hay que irse. Lo siento, figura. Yo conduzco. Bien. Adelante. Mira, tenéis que cuidarnos las espaldas. Disparas mejor que yo. ¿En serio? No, solo quería hacerte sentir mejor. ¡Sí! Que estáis a salvo. Ya me iba al asentamiento 5 yo sola. Tuvimos algún problema ya. ¿Qué ha pasado? La versión resumida. La CGO está de camino. ¿Cuánto tiempo tenemos? Le daré la bienvenida. Primera ministra. Reina, estoy aquí por mi pueblo. Hazte a un lado. Está fuera de su jurisdicción, primera ministra. Esto es lo que va a pasar. El que se resista a la justicia de la CGO será castigado. ¿Como en el asentamiento 2? Esa es tu decisión. Olvida una cosa. ¿Sí? ¿Y cuál es? Esto no es el asentamiento 2. Vale, buena reunión. No ha terminado. Vosotros, coged el fabricante y seguidme. ¡Farmai! Hay que asegurar el salón con el fabricante. Vamos. No lo entiendo, señores. Me voy. Estoy feliz de hacerlo. Pero me voy.
¿Y por qué no suena nada? Eso sí que suena. Ahora me voy.